Los siete milagros que hizo el profeta Elías. Número 1. La sequía. Este milagro se encuentra registrado en el primer libro de los Reyes en su capítulo 17. El profeta Elías le dijo al rey Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así sucedió. No llovió por 3 años y 6 meses. Antes de proseguir, queremos aclarar que estos milagros no fueron hechos por Elías, sino por el Dios Altísimo, a través del profeta. Número 2. La harina y el aceite se multiplican. El profeta Elías, enviado por Dios a Sarepta de Sidón, encuentra a una mujer viuda que se encontraba en unas condiciones lamentables y el profeta le pide que le dé comer, pero ella le cuenta que solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite. La intención de la viuda era comer un último bocado de pan y dejarse morir junto a su hijo. El profeta le dice a la viuda que le haga el primero una torta cocida y que después cocine para ella y para su hijo. Elías le dice: Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así sucedió, la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Número 3. El niño de la viuda revive. El hijo de la viuda se enfermó y la enfermedad fue tan grave que murió y la viuda le reclamó al profeta. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Número 4. El holocausto es consumido. El profeta Elías retó a los profetas de Baal y les pidió que ofrecieran un sacrificio y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sería Dios. Los profetas de Baal aceptaron el reto, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Su Dios Baal nunca respondió. Cuando llegó el turno de Elías, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, preparó el sacrificio y pidió que derramaran mucha agua sobre el sacrificio. Luego Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Elías clamó a Dios. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, y los degolló. Número 5. Cae lluvia. Después de 3 años y 6 meses sin llover, Elías subió a lo alto del monte Carmelo. Allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las rodillas. Después le dijo a su ayudante: Ve y mira hacia el mar. El ayudante fue, miró y le dijo: No se ve nada. Elías le dijo: Vuelve 7 veces. Después de ir 7 veces, el ayudante le dijo a Elías: Se ve una pequeña nube del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo: Ve a decirle a Acab que prepare su carro y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Enseguida, las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero. Número 6. Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. El rey Ocosías envió un capitán con 50 soldados para que buscaran a Elías. El capitán le dijo: Profeta, el rey ordena que bajes a verlo. Al parecer ese lenguaje arrogante no le gustó al profeta y le contestó: Si soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Enseguida cayó fuego del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. Esto pasó 2 veces, y el rey mandó por tercera vez a otro capitán con 50 soldados. Pero este capitán se arrodilló delante de él y le rogó: Te suplico que no nos mates, somos tus esclavos. Por favor, perdónanos la vida. Entonces Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey. Número 7. Las aguas del Jordán se dividen.
En el segundo libro de los Reyes, en su capítulo número 2, se narra el momento en que el profeta Elías sería arrebatado al cielo, pero antes de que esto sucediera, el profeta y su ayudante Eliseo se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se separó en dos, dejando en medio un camino. Los dos cruzaron por tierra seca.